Accede desde tu laptop a YouTube. Busca el canal de Ecuador Inmediato. Identifica nuestro logo. Al ingresar, haz clic en el botón Unirme. Te saldrá una pantalla con indicaciones de Ecuador Inmediato Premium. Haz clic en unirme nuevamente. Ahí te aparecerá en la pantalla un formulario para llenar. YouTube solo acepta que seas miembro con el pago de una tarjeta de crédito o tarjeta de débito de cualquier banco a nivel mundial. Llena el formulario y aceptas pagar un costo de $3.99 mensual más impuestos. Ese costo es fijo y se descontará automáticamente cada mes de tu tarjeta de pago. Puedes suspender la suscripción cuando desees y volver cuando tú quieras. Ahora, haz clic en comprar y listo. Y eres miembro de Ecuador Inmediato Premium y su club de suscriptores. Saludos amigos. Lo de Verónica Bades con los Estados Unidos, no con Danilo Bo. En las últimas horas ha surgido una noticia que en Ecuador Inmediato Premium, por cierto, la hemos profundizado y le pido que por favor se afilie para que me pueda aceptar mis razones. Ha dado cuenta la propia vicepresidenta de la República que Estados Unidos le retiró la visa. Pareciera que es un incidente menor, pero a la larga me permito creer que esto explica todo. No es un conflicto con Darío Noboa. Es un conflicto con los Estados Unidos. ¿Por qué? Déjeme que le diga, en Ecuador inmediato premium nosotros tenemos todo un análisis sobre esto, pero hay señales. Daniel Novoa obedece a los intereses de los norteamericanos tras el asesinato de Fernando Villavicencio. El lío con Rusia no es disimulado. El asalto a la embajada de México en Quito tampoco. Da la impresión de que el presidente... Ecuatoriano responde más a los intereses de la administración Biden que a su propia nación. Y eso ahora se expresa en el punto de crisis que tiene con su vicepresidenta. Resulta que la señora les es incómodo desde los días de posesión, después de haber sido escogida. Y ahora resulta que tras mandarle a Israel, meterle preso a su hijo, descalificarla y hasta acusarle de correísta, lo cual es un absurdo cuando él, Daniel Novoa quiso ser correísta. Resulta que le quitan la visa a la señora. Y yo digo, es grave, es un conflicto de estado, ¿por qué? Porque los Estados Unidos puede otorgar y retirar las visas bajo su propia decisión o política migratoria. Y cuando las retira, lo hace por motivos de extrema gravedad, como narcotráfico, Trata de personas, conflicto migratorio, corrupción, crimen organizado, lavado de activos o algún inconveniente con la justicia norteamericana. De lo contrario, muchos ciudadanos permanecen en condición de residentes o partícipes de la política norteamericana de acceso a su país. Cuando a Verónica Valdes retiran la visa, no creo que sea por una bronca con Daniel Novoa, no. Aquí hay algo más grave. Y el presidente Novoa está obedeciendo más a los intereses de los norteamericanos antes que a ese conflicto aludido que al parecer es solamente una seña de confusión. Verónica Abad está ahora en un conflicto muy serio porque que le retiren la visa a los norteamericanos implica que ella no vuelve nunca más a los Estados Unidos. Pero hay algo más, hay algo más para haberle retirado esa visa. ¿Nos lo quiere explicar, señor Abad? ¿Nos lo quiere contar, presidente Novoa? ¿O todavía continuamos sin explicación alguna? Porque, y me permito alertarles, aquello de que es por la campaña o por lo que ya viene en las elecciones, eso está por verse... Les anticipo, Daniel Novoa, si quiere, deja el cargo para la campaña. Si no, ni lo sueñen. ¿A qué intereses responde el presidente Novoa? ¿Qué conflictos tiene Verónica Abad? En Ecuador, inmediato premio, le explico. Venga, acompáñeme. Deme su clic en gracias, su like y permítame seguir contando la historia. Veinte años, yo sigo luchando por la vida.